maestra de la Fundación Nacional de Artistas Independientes. El Troyo Galería inaugura el día de hoy una muestra binacional con la participación de 10 artistas que son parte de la Fundación Nacional de Artistas Independientes de Estados Unidos. Y es binacional porque manejan artistas de Estados Unidos y de México, de las dos Californias, que viene siendo California, Estados Unidos y Baja California Norte. Ellos están haciendo un tour donde van por varias ciudades, en Tijuana, en Rosarito, varias ciudades de allá, y vienen ahora también para acá, para Jalisco. La muestra permanecerá hasta el 8 de agosto, día en que todos los creadores de estas propuestas se verán reunidos en esta ciudad. Tenemos ya más de 3 años con la fundación, la base fue en Long Beach, California, y lo que estamos tratando de hacer es juntar a artistas para llevarlos a exhibir a varias galerías, instituciones. Primero fue dentro del país, en Estados Unidos, nos fuimos a Chicago, Nueva York, Atlanta, San Francisco, el primer año. Yo manejo una galería que se llama C1D Gallery en Long Beach, que ya tiene 7 años allá, y fue la que me dio las bases para hacer la fundación. Hoy ya son 45 los artistas independientes que se han unido a esta fundación, que además de apoyarse entre ellos, realizan trabajo altruista. Soy parte de esta fundación para exponer mi arte más allá de las fronteras. En esta ocasión estamos en Guadalajara, es mi primera vez, estoy muy contento, es un sueño hecho realidad para mí. Tengo padres de Mascota Jalisco y estoy orgullosamente representando a Mascota también, no nomás a Santa Ana, California, pero también a Mascota Jalisco.